fez com que olhassem para ele de soslaio. Ainda assim, jogo após jogo, de junho a dezembro, Pepe não desistiu. Foi burilando as virtudes, corrigindo as fragilidades, trabalhando até à exaustão. Foi duro, mas todos deveriam de render àquele que passou a ser encarado como o central perfeito. Em pleno Camp Nou, no sempre palpitante El Clássico, foi gigante, ganhou confiança, afirmou-se e dissipou a névoa da maldição dos centrais que pairava sobre os merengues. Ganhou tudo. Pepe, se pudiéramos definir a palavra defensa, seria sem lugar a dúvida este futbolista português. Se tuviéramos que personificar a palavra, sería el gran defensa que durante más de 10 temporadas estuvo defendiendo la casaca del Real Madrid. Hoy, Pepe anuncia su retirada del mundo del fútbol. Hoy, nos deja un futbolista que si tuviéramos que describir lo que ha sido siempre en su carrera, sería un guerrero. Un guerrero que se deja el alma por los distintos clubes en los que ha estado y que en el Real Madrid se va como una leyenda, sin lugar a dudas. Pepe se retira del fútbol y nuestro Real Madrid como club señor, recordando a una de sus grandes leyendas, le dedica este hermoso comunicado que te voy a ir leyendo conforme vemos un video que se titula El arte de defender. ¿Y quién mejor para explicar el arte de defender que este gran central portugués? Bien, comunicado oficial retirado. Y empezamos. Ante el anuncio de Pepe sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid quiere mostrar su agradecimiento, su cariño y su admiración a una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Pepe formó parte de nuestro Real Madrid desde el 2007 hasta el 2017, una década en la que logró ganar absolutamente todo con nuestro club. Durante las 10 temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta, ganó 14 títulos en 334 partidos, 3 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Pepe también ha sido uno de los más grandes jugadores de la selección de Portugal, con la que ganó una Eurocopa y una Liga de Naciones. Además, forma parte de la historia del Porto, con la que ganó una Copa Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas, 5 Supercopas de Portugal y una Copa de la Liga. Pepe ha sido uno de los mejores defensas del Real Madrid y del fútbol europeo y siempre tendrá el reconocimiento y el cariño de todo el madridismo. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en una nueva etapa de su vida. ¿Qué les puedo decir, cracks? Yo tuve la fortuna de verlo jugar. Poco, pero tuve la fortuna de verlo jugar. Por supuesto que me acuerdo de él en esas últimas etapas, ¿no? También conquistando la Champions League del 2014, que para mí fue la que despertó ese madridismo en vena que yo creo que a día de hoy voy a llevar para toda la vida. Y cuando me hablan del defensa más férreo que seguramente yo conozca, del defensa cara dura, del defensa con la pierna más fuerte que he conocido, es que inmediatamente se me viene Pepe a la mente. Pepe es uno de esos futbolistas que tiene la cara de malo, parece malo, pero a la hora de la hora tiene el sentimiento a flor de piel. Como lo vimos hace unos días llorando junto con Cristiano en la eliminación de Portugal de la Euro 2024 en Alemania. Pepe es, como ya vieron en el video, la defensa hecha arte. O el arte de defender, como tú lo quieras ver, el orden de los factores no altera el producto. Pepe es y será uno de los grandes defensas del Real Madrid. El video que le pongan a los niños y a los futuros centrales va a estar Pepe. A quien tú me digas que quiere ser central, tienes que ponerle un video de Pepe. Porque te dirá, mira cómo se perfila, mira cómo defiende, mira cómo se deja el cuerpo, la cara, el corazón. Mira cómo corre con 40 y tantos años todavía a defender en la Eurocopa 2024. Pepe es puro corazón, es pura garra, es puro sentimiento. Y las 10 temporadas que estuvo defendiendo al Real Madrid, dio siempre lo mejor de sí. Se hizo hombre, al igual que muchos que llegan jóvenes, ¿no? También al Real Madrid. Pero también
ha destacado en su historia con el club portugués en el cual ha jugado prácticamente toda su carrera también, como lo es su Porto, ¿no? El Porto de sus amores. Pero en el Real Madrid lo voy a recordar sobre todo por la forma en cómo defendía a sus compañeros de los rivales. Por cómo, y no me lo tomen a mal, pero a manera de venganza, siempre iba y decía, tú pateas a los míos, pues yo voy y te la cobro. Con los míos no te metes. Y de ahí la frase que yo siempre les digo, con mi familia y a mi familia nadie la toca. Pepe es eso, es puro madridismo, puro pundonor, es la defensa personificada. Eso es Pepe. Gracias por tu leyenda y gracias por defender los colores del Real Madrid. Gracias, campeón, eterna leyenda de nuestro Real Madrid. Familia, mitad de video, ya más o menos estoy controlando la luz de este nuevo espacio y donde vamos a pasar también seguramente muchas tardes y videos y cosas buenas y malas, pero poco a poco estoy acondicionando aquí. Por lo menos ya se me ve y no se me ve y no los deslumbro con toda la luz que rebotaba por todas partes. Es momentáneo la solución, pero pronto comenzaremos a seguir dándole más caché al espacio. Bien. Familia, gracias por estar conmigo. Suscribirse es lo único que les pido y ese like para que sigamos llegando a más familia, que de lo demás yo me encargo. Ahora, yo no quiero ni para menos que el video que le dediqué a Pepe se ensucie con lo que vamos a hablar a continuación del Barcelona. Si no quieres, no tienes ningún y no hay ningún problema, no puedes, no tienes que ver esa segunda parte del video. Pero si sí, ojalá me acompañes, ¿no? Porque mientras nosotros pues estamos llenos de felicidad, de ilusión, incluso despidiendo a leyendas, y eso también es un momento bonito de la vida, los del Barcelona confirman su nuevo atraco a lo que es la Liga de Fútbol Profesional Española y por supuesto el resto de equipos que tienen que competir contra estas injusticias. Ya veníamos hablando de lo que se pretendía hacer. Hoy, de manera oficial, como estamos viendo en un comunicado que vamos a leer más adelante, el Barcelona y Aramark amplían su relación estratégica como nuevo socio del Barça Visión y Pattern del Spy Barça. El sucio comunicado y en sí sucia maniobra para poder llegar a la regla 1-1 es lo siguiente. Por si no te habías enterado, con esta incorporación de la empresa que sirve al catering y los canapés a las empresas, a los equipos deportivos y distintos eventos a lo largo de la Liga Española, que además tiene relación directa con la Liga de Javier Tebas, pues ahora va a ser los que los va a llegar a ser el nuevo sponsor de esta estafa piramidal llamada Barça Visión, que tan solo les sirve para seguir haciendo o cuadrando ejercicios económicos, porque saben que ninguna empresa seria va a invertir en una cosa que no vale absolutamente nada. Y como te vuelvo a repetir, por eso la demanda del Ibero, por eso a día de hoy tantos problemas de demandas que tienen, porque saben que lo único que están haciendo es pasarle la bolita y los problemas a la siguiente empresa, en teoría, que invierta en Barça Visión. Y de esta manera, pues la estafa se concreta año con año. Comunicado del Barcelona, el Barcelona y Aramark, para que vean la diferencia, ¿no? Mientras uno despide una leyenda, los otros celebrando la regla 1-1 con una nueva estafa. El Barcelona y Aramark amplían su relación estratégica como nuevo socio del Barça Visión y partner del Spy Barça. El Barcelona y Aramark han sido anunciado un nuevo acuerdo estratégico por el cual el proveedor de servicios de hostelería y catering del club se convierte en parte de accionariado de Barça Visión, así como nuevo pattern del Spy Barça. Con el acuerdo anunciado hoy, Aramark España se convierte en proveedor oficial de los servicios de catering para el futuro Spotify Camp Nou y refuerza la estrategia marcada de asociarse con líderes del sector que puedan dar la mejor experiencia a los aficionados y aficionadas blaugranas y visitantes del futuro Spy Barça. El Spy Barça es un proyecto estratégico de club que garantiza la viabilidad futura de la entidad manteniendo el modelo de gobernanza. El Barcelona apuesta por convertir la instalación en un hub de innovación internacional con nuevas experiencias que forman parte de un nuevo concepto de entrenamiento de los 365 días del año que incluye todas las instalaciones del Barcelona en el barrio de Les Corts en Barcelona y Estadi Johan Cruyff en el Ciudad Deportiva Joan Capper y Sant Joan Despí. Perdón, estas cosas de repente no las puedo ni pronunciar. Bien,
Primer párrafo, y aquí ya se viene lo interesante. Dos cosas que quiero puntualizar para no hacer más largo el video. La primera, cualquier relación económica a futuro de estos corruptos, hay que tenerle y prestarle mucha atención. ¿Quién diría que cuando hablábamos de la palanca Canapés, que tan solo iba a condicionar el futuro de lo de la explotación de del catering en Barcelona, ahora va a ser una de las principales accionistas de Spy Barça? Nada tiene que ver en los derechos audiovisuales, pero ahí está, concretando la estafa. Y la siguiente, ¿qué conflicto tienen por compararse siempre con el Real Madrid? No son ni mínimamente cercanos a lo que el Real Madrid con el Santiago Bernabéu va a explotar, va a hacer con su estadio, con nuestro estadio, con el templo de nuestro equipo. La explotación en conciertos, la hostelería, por supuesto el museo y demás, ni mucho menos este proyecto, que además está condicionado y ya denunciado por los socios, se va a acercar. Para que cuando un barcelonista diga, no, es que esto lo están haciendo para que sea un proyecto íntegro 365 grados. El préstamo que pidieron abarcaba tan solo para el estadio. Están demandados porque no tienen el dinero para poder continuar todo el proyecto del Spy Barça. Se van a quedar en la auténtica ruina. Y lo que en teoría es la viabilidad futura de su club, los está condicionando para llevarlos a la Sociedad Anónima Deportiva. Y para finalizar, lo siguiente. Barça Vision, que es Barça... en realidad es Barça Ficción. Es la iniciativa del club para agrupar todas las acciones asociadas a Web3, NFTs y Metaverso, que forman parte de la estrategia del club para construir el Spy Barça Digital. Esto no vale nada. Esto ha sido la estafa piramidal que se han creado para guardar los últimos 4 años ejercicios económicos. 3 o 4 años, disculpen el error de la creación de este delito. Con este movimiento, el Barcelona consigue reforzar la estructura de Barça Vision como un socio estratégico experto en la búsqueda de oportunidades de negocio relacionados con la industria del hospitality y en la experiencia gastronómica dentro de las grandes instalaciones deportivas. Actualmente, Aramark, multifuncional estadounidense con sede en Filadelfia, está presente en 19 países y cuenta con más de 248 mil personas empleadas por todo el mundo. La compañía de servicios la compañía de servicios de alimentación forma parte del grupo Aramark Corporation con presencia en España desde 1992. La venta de la participación en Brickburn Birds se llevó a cabo de un acuerdo con la autorización de la Asamblea General de Socios y Socias del Barcelona celebrada el 23 de octubre del 2021. 3 años, como te venía diciendo, más o menos. Vamos a darnos cuenta más a futuro de que Barça Vision es la herramienta que han utilizado para poder cuadrar cuentas. No hay más, no sirve para otra cosa. Barça Vision es una ilusión que los culés han inventado para poder ejercer para poder llevar a cabo los próximos ejercicios económicos con la ayuda de Javier Tebas, sin más. Esto es la nueva palanca del Barcelona. Esto es el nuevo delito de la liga. Esto es la nueva ayuda a las palancas del club más corrupto de la historia. Familia, no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Beso, abrazo y hasta el final vamos real. Ya me pongo a contestar comentarios que me faltan muy poquitos. Ya sabrán que básicamente dejé a cero. No estoy en deuda con ustedes porque ya contesté casi todos los comentarios. Y ahora sí, vámonos con todo. ¡A la Madrid, venga! ¡A la Madrid!